Saludos, fliqueros. Mr. Andy Flick les habla. En este nuevo episodio hablaremos de Luke Cage, la tercera serie original de Netflix propiedad de Marvel, basada en el cómic del mismo nombre. Luke Cage es originalmente introducido en la serie de Jessica Jones como un personaje secundario. Sin duda, fue uno de los mejores aspectos de esa serie, por lo que no pude estar más emocionado al saber que tendría su propio show. Al igual que Daredevil y Jessica Jones, encasillar a Luke Cage en una serie del género de superhéroes sería casi un bajón de rango. Lo que estas tres series tienen en común es que no son historias que se enfocan únicamente en acción ridícula o héroes usando pijamas sin sustancia. Estas son historias que se enfocan en personajes, presentándolos como seres humanos en un mundo real y aterrizado. Daredevil bien se podría encasillar en el género de drama criminal y acción gángster, mientras que Jessica Jones sería un drama psicológico. En ese sentido, Luke Cage cuenta el origen de un héroe, ambientada en una dramática historia que involucra gángsters callejeros y corrupción a nivel policial y en la política. Espera, ¿corrupción en política? ¡Oh, Dios mío, el agua moja! Luke Cage es un personaje jodidamente genial. Es un sujeto que se conforma con tener trabajos ordinarios y llevar una vida tranquila sin causar problemas. Todo un galán con las mujeres y el buen vecino que ayuda a las personas del barrio en lo que puede. Pero lo que muchos no saben es que el sujeto tiene una fuerza sobrehumana y su piel es tan dura como el acero. Pero aguarden un segundo. Existe una creencia de que lo único que hace interesante un personaje es qué tan vulnerable sea. Es por eso que muchos personajes ultrapoderosos como Superman han perdido interés de parte de la generación de hoy día, al punto que Hollywood se vio en la necesidad de convertirlo en un emo más deprimente que un pote de Nutella vacío o con fecha vencida. Lo cierto es que solemos sentirnos más identificados con personajes que sean más humanos, sin tener que exagerar. Entonces, ¿cómo puedes temer por la vida de un personaje que no tienes cómo dañarlo físicamente? ¿Cómo harás que me importe? Pues haces dos cosas. La primera, si no puedes dañarlo físicamente, lo haces vulnerable a nivel psicológico. Y segundo, te aseguras de que esté rodeado de personajes secundarios relevantes para el héroe, lo suficientemente interesantes como para temer por ellos. Luke Cage tiene un pasado muy duro y en el fondo es un personaje emocionalmente dañado. Pero lo brillante de esto es que no cae en el cliché de ser un personaje emo que se quiere cortar una vena, porque el sujeto es increíblemente simpático y carismático. Por otro lado, los personajes secundarios que le dan soporte a nuestro héroe están tan bien desarrollados que velas por ellos todo el tiempo. Es tanto así que no bien te introducen un personaje bien trabajado y si en el episodio siguiente ves que le hacen daño, ya estás lloriqueando como un marica. Y hablando de personajes bien desarrollados, me le quito el sombrero a los villanos de esta historia. Algo que siempre le he criticado al universo cinemático de Marvel es la falta de villanos interesantes y duraderos, con la excepción de Loki. Pero esto definitivamente no aplica a las series, y las películas deberían tomar nota. En Daredevil tuvimos al brillante y terrorífico Wilson Fisk, en Jessica Jones tuvimos al maníaco de Kilgrave, y en Luke Cage no se quedan atrás. Aquí tenemos una galería de villanos que no son presentados a la audiencia como los malotes que hacen cosas malotas porque el guión lo dice. Estos son villanos presentados como seres humanos, personajes con un pasado, motivaciones, diferentes facetas que mostrar y experiencias que no necesariamente te hace sentir lástima por ellos, pero sí puedes entenderlos. Lo consiguieron con Daredevil, lo consiguieron con Jessica Jones y lo han vuelto a hacer con Luke Cage. Es fascinante ver cómo a pesar de tener un héroe prácticamente indestructible, aún así puedes tener villanos que son personas ordinarias de carne y hueso, pero que pueden representar una verdadera amenaza por sus influencias y su poder sobre los medios y las autoridades. El ser humano que quiera hacer daño lo hará de alguna forma u otra, a pesar de sus limitantes como mortal. A nivel técnico, la serie está excelentemente filmada y conserva el mismo tono de las series anteriores, haciendo que el universo de Marvel en Netflix se siga sintiendo consistente para The Defenders. La banda sonora es simplemente espectacular, una genial combinación de jazz clásico y moderno con toques de hip hop y música funky, encajado
perfectamente con el tono de la historia y sus personajes. La mayoría de los héroes de cómics de etnia afroamericana casi siempre tienen papeles secundarios. Esta sería una de las escasas ocasiones en la que un superhéroe negro es adaptado en un papel protagónico, por lo que la serie no duda en adoptar esa cultura afroamericana que existe en Estados Unidos. En muchas ocasiones, la serie se siente un poco clásica, como la película de acción de los 70 con héroes afroamericanos al estilo Shaft. Aunque la trama pueda ser muy seria y en ocasiones bastante oscura, la serie no duda en adoptar de vez en cuando ese tono divertido y absurdo de aquella época. La combinación funciona tan bien que aun si fueras blanco no podrías evitar que se te pegue la negrura y salir de tu casa diciendo ¡maniga! Es broma. Si eres blanco y vives en tierra gringa, ni se te ocurra decir eso. En ese mismo tenor, la serie no tiene miedo de entrar en territorio delicado con temas de racismo o estereotipos que las autoridades suelen tener de delincuentes juveniles. Esto es algo muy valiente e importante, viendo los tiempos que vivimos y los recientes acontecimientos en Estados Unidos. Esta primera temporada tiene un mensaje muy conmovedor sobre el buen camino que deben tomar los jóvenes que se ven tentados a tomar la vía fácil, sobre la esperanza de que no toda manzana que aparenta estar podrida es irremediable, y sobre un héroe que no quiere asumir el rol, pero que termina aceptando lo que es, temido al principio, pero visto después como fuente de inspiración para la comunidad afroamericana y para todo aquel que aspire a un mañana mejor. Ya, esta temporada tampoco es perfecta. Lo cierto es que el ritmo de la trama es un poco inconsistente, aunque el interés en la historia nunca se pierde. En los últimos dos episodios, la trama iba adoptando un poco más el lado semi-absurdo a un nivel que me sacó un poco de la seriedad de la historia. Incluso, al final, introducen un traje para uno de los villanos que se ve sorprendentemente estúpido, como si Robocop hubiese tenido un hijo con el Pato Lucas en su traje espacial de Doc Dodgers. He escuchado quejas de que la acción a veces se torna aburrida por la falta de coreografía inventiva en las peleas, pero ¿qué esperaban? Tratándose de un sujeto con la piel dura como el acero y fuerza sobrehumana, no es que necesite ser muy habilidoso en combate, puede acabar contigo sin mucho esfuerzo. Lo que puedo comentar es que la acción no es aburrida, pero llega un punto en que sí se siente repetitiva. La mayoría de los combates de Luke Cage se limitan a arrojar sujetos al aire, noquear, empujar o simplemente dejar que uno choque con el otro como el huevo y la piedra. Las secuencias de acción más interesantes son aquellas en las que Luke Cage se ve obligado a proteger a otra persona más vulnerable que él. Claro, más adelante los villanos encuentran un medio con el cual sí pueden hacerle daño a Cage, pero comentar eso ya sería spoiler, así que me limito a mencionarlo y ya. Curiosamente, varios amigos me hicieron la misma advertencia cuando vi Daredevil y Jessica Jones, y es que al igual que en esta, los primeros dos o tres episodios se sienten lentos. Personalmente, opino que eso es relativo, dependiendo de lo que busques como audiencia. A estas alturas, ya deberíamos estar acostumbrados de que las series de Marvel originales de Netflix no viven solo de acción alocada y explosiones cada 5 minutos. Estas son historias que se enfocan más en personajes y en el desarrollo de los mismos. Bien es cierto que los primeros 3 capítulos de Luke Cage, la acción es muy mínima, pero yo en ningún momento me sentí aburrido. Bastante fascinado ya estaba yo, sumergiéndome en el drama que envuelve todo, y conociendo a cada personaje, con sus actuaciones y sus excelentes diálogos. Mención especial al actor dominicano Manny Pérez por su papel en esta serie. De verdad, no esperaba verlo aquí, y siempre alegra el alma ver el talento dominicano brillando en una producción de calidad como esta. Para los padres que estén viendo este video, les hago la advertencia de que esta serie no es para niños. Solo porque algo esté basado en cómic no significa que esté dirigido al público infantil. Si no, pregúntenle a Deadpool. La serie tiene una alta dosis de violencia explícita, algunas escenas de desnudo y temas fuertes relacionados con drogas, tráfico de armas y corrupción. El final de esta temporada de verdad sorprende y te deja la expectativa sobre la que vendrá más adelante.
Si tienes Netflix, te recomiendo que agregues Luke Cage a tu lista ya. Se gana mi sello de aprobación y la recomiendo. Gracias y recuerden seguirme en las redes sociales y suscribirse a mi canal para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente. ¡Oh, Dios mío, el agua moja!